Hoy es uno de esos días que me gustan tanto, que Bárbara no tiene colegio, que ya está de vacaciones, y hemos venido aquí a tomar un brunch en esta cafetería. Es una especie de cafetería o restaurante, es la primera vez que estamos. Ah, mira, aquí viene. Thank you. Ah, mi cappuccino. Thank you. Bueno, esto es un paso Pues siguiendo la tradición, pues aprovecho y tenemos aquí un capuchino. Bárbara se ha pedido jugo de naranja, a ver qué tal está el jugo. Bárbara se ha pedido. Y es momento del brunch. Vamos a pedir un brunch. Vamos a pasear por esta parte de la ciudad en la que hemos estado. Y tenemos un parque aquí al lado. Y bueno, y a disfrutar de dos o tres días que nos queda ya para coger avión, para irnos de vacaciones. Que la niña está de. Eso, pues la niña ya no tiene colegio. Y. ¿A qué os parece? Mamá, yo quiero que sea uno de ¿Está bueno? Sí. Tiene buena pinta. Tiene muy buena pinta, ¿eh? Todo esto. Toda la gente que está viendo este vídeo, yo recomiendo que vengas aquí. Este sitio es súper bonito. La gente es súper amable. Tiene un país mega guay. Y luego al lado tiene un parque gigantesco. Sus pájaros que son así de grandes que no tienen miedo a la gente. Es verdad, hija. Another day on my own. The door is open. ¡Oh! ¡Está chulo! Ya hemos terminado el brunch. ¿Qué tal estaba, hija? ¿Te gustó? ¡Niam! Yo creo que eso quiere decir que sí. Estamos explorando un poco esta zona y, bueno, está bonita. Las casitas estas me recuerdan un poco a Inglaterra. Tal vez cuando estamos, de Inglaterra. ¿Te gusta, hija? Es precioso, ¿verdad? Es una obra de arte. Yo creo que es de aquí. Mira, Bárbara, que tienen una galería. Es increíble andar por la ciudad y descubrir estos sitios tan maravillosos, tan sorprendentes. Es como si fuera una reserva natural de aves. Hemos visto algunas muy grandes y Masterland nunca deja de sorprenderme para mí. ¡Qué sorpresa! Acabamos de descubrir esto que parece como una reserva natural y es un círculo. Y ahora hemos... Bueno, pensaba que se terminaba. Seguimos el camino, pero mira, mira esto. Esto sí que es increíble. Yo esto no lo he visto en ninguna guía ni en ningún sitio. Es como si fuera un jardín secreto de nenúfares. Toda esa extensión, ya veis, que es como si fuera un círculo, está con un muro. Y ha sido por sorpresa, por casualidad, que lo hemos descubierto. I'm dreaming in dreams bigger than me. Taking my time, giving to me. Paint my life into a masterpiece. Coloring it how I want it to be. Y así caminamos muchas veces por la calle, por el supermercado. Bárbara, ¿podemos caminar así? Me vas a tirar al agua, ¿eh? Esa es la idea. Quiere mi niña pequeña. ¡Au, au! No me tires, ¿eh? No te estás tirando, tú te estás tirando. A ver, Bárbara, dime qué es lo más bonito que hemos visto hasta ahora. La estatua no, que fue la más fea. La estatua era un poco feucha, ¿verdad? Un poco manos de pies. Sí, hija, bueno, es arte, hay muchos tipos de arte. ¿Qué está aquí puesto, espina? Vamos a ver. Mira, mira.
ella. Qué bonito. Por aquí paseamos mi niña y yo, más bonita ella, pobrecita. Y este sitio es precioso, es como si fuera un bosque, aquí en la naturaleza, ¿verdad, hija? Y hablando de nuestras cositas, ¿eh? De lo mucho que quiero yo a mi niña. A ver, no hay nada mejor que pasar el tiempo con la familia, con mi niña preciosa. Esto es precioso, ¿eh? Yo sé que es la palabra que más repito, precioso, maravilloso, pero no dejo de, bueno, de disfrutar las vistas de este sitio que estamos, que es una especie de parque que tiene muchas cabañitas y los holandeses, los de la ciudad, pues pueden coger y venir y tienen su espacio verde para cultivar, para estar en contacto con la naturaleza. I'm getting closer. I'm picking up books to get inside the heads of the ones who happened to life instead of it happening to them. Bueno, pues siempre se encuentra gente amable en todas partes. He estado hablando con un hombre mientras filmaba su casa, qué bonita la tenía. Y le he estado preguntando, haciendo unas preguntas. El hombre ha sido tan amable de contestarme, ¿no? Hemos estado hablando de este sitio que es tan interesante. Y bueno, me dijo que este sitio tenía ya casi 100 años, que era un jardín comunal, que todos hacían cosas en comunidad. No es como que tú estás aquí en una de estas casitas y te olvidas ya, sino que hacían un montón de actividades, organizaban un montón de cosas juntos. Y hablaba un poco, pues bueno, de que este sitio se originó ahora unos aproximadamente 100 años, después de la Primera Guerra Mundial. Y es que salió como un poco que la ciudad dio a la gente más pobre, menos favorecida, pues les dio como una especie de terreno que podían cultivar, imagino como una forma de subsistir, de atajar un poco las hambrunas y las necesidades que hubo después de la guerra. Y bueno, pues con el paso del tiempo, pues se ha ido transformando un poco, yo me imagino todos los años 60 lo que tuvo que haber sido. Y hoy en día son parcelas pues bastante exclusivas, como que es muy, muy difícil acceder a tener una de estas casas. Las casas son en propiedades, pero el terreno me dijo que se alquilaba al ayuntamiento, que hay unas listas que son, bueno, que es larguísimo que puedas acceder a esto, igual te tienes que esperar 10 años en la lista. Madre mía. Yo no entiendo nada de plantas, pero a mí alguien me dice que no sé ni qué planta será esta. Con estas hojas, ¿verdad, hija? A mí me dice alguien. Es más grande que papá. Es más grande que papá. A mí me dice estas hojas que parece, yo creo que esto es una planta tropical. Dios mío, habrá arañas aquí gordísimas. Yo nunca me imaginé que una planta así la podría encontrar en los Países Bajos. Yo tampoco. Yo tampoco. ¿Es esto precioso? Es precioso, hija. Que estos son como un laberinto. Esto
esto es una especie de granjas urbanas para que los niños tengan contacto con los animales. Ya hemos visto unas cuantas de estas. De hecho, yo grabé un vídeo específicamente que es en el bosque de Ámsterdam, que hay una granja que es de cabritas, que es, además es gratuita. Es un complejo que tiene para jugar a los niños y tiene un restaurante. Echadle un vistazo, está en el canal, está muy interesante. Y ya sitios como estos así abiertos y gratuitos, ya he visto unos cuantos aquí en Ámsterdam, aunque tengo que decir que en Alemania sí que los conocía bien, porque había mucho más que estos, ¿eh? Pero esto no está mal. ¿Te gusta este sitio, hija? Sí. ¿Qué animalito es el que más te gusta? No lo sabes, ¿eh? Y todo esto que veis aquí es plena naturaleza, el árbol este está roto y se siente el crujir de la madera. Bueno, a quien le caiga, ¿eh? Parece un poco peligroso. ¿Tú qué opinas, Bárbara? ¿Es peligroso o no? ¿Está haciendo turno en verdad, hija? Muchas más. Unterhin machen sie, wie das hier sein Haar wäre sein. Wenn es eigentlich aussieht, Schuh, hier ist ja Schuh und hier ein Schuh, wenn es eigentlich jemand ist, dann ui. La niña ya está cansada, nos vamos a despedir desde aquí, desde el parque. Llevamos todo un día, ¿verdad?, de aventuras. Por aquí, viendo un montón de aves, también está la granjita. Ya ves que hay un montón de zonas verdes aquí en Ámsterdam. El día ha sido estupendo pasarlo con mi niña, la pobrecita, ya tiene ganas de descansar. Así que llevamos todo el día dando vueltas. Bueno, pues este es el último vídeo que hacemos aquí en Ámsterdam, ya este verano, porque dentro de 3 días nos vamos a España, ya por fin, ¿eh? Y ya lo próximo va a ser playa y mucho solecito y palmeras. Y hasta entonces, pues, os deseo muy buenas vacaciones, muy buen verano, lo que quiera. Nos veremos, seguimos aquí en YouTube, probablemente ya en formato short. Y desde entonces, pues, un beso, un abrazo desde Ámsterdam. Adiós. ¿Quieres decir adiós, hija? Adiós.